La conectividad 5G hace ya un tiempo que pasó de ser tema de conversación a ser una realidad, con las compañías telefónicas que llevan trabajando desde hace años en la implementación de esta red. La próxima generación de redes de telecomunicaciones de quinta generación comenzó a llegar a los mercados a finales de 2018 y continúa expandiéndose en todo el mundo. Más allá de la mejora de la velocidad, se espera que la red 5G desate un ecosistema masivo del Internet de las Cosas, donde las redes pueden satisfacer las necesidades de comunicación de miles de millones de dispositivos conectados, con las compensaciones correctas entre velocidad, latencia y costo. Si bien desde hace más de un año la red 5G comenzó a desplegarse en algunas zonas de la Ciudad de México, Querétaro y otras ciudades de la República, solo en las principales ciudades de México ya cuentan con áreas donde se pueden conectar a esta red. La meta es conectar a todo México, es por ello que Telcel podrá poner en operación la red comercial 5G más grande de América Latina, con lo cual México se coloca a la vanguardia en el despliegue de servicios móviles de quinta generación, en conjunto con otras tecnologías. El 5G tendrá un impacto en todos los ámbitos de la vida de las personas y el desarrollo de los sectores productivo, económico, educativo, social, cultural y de gobierno de las naciones. Esto fue anunciado en sesión ordinaria celebrada el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que aprobó la solicitud de modificación de 18 títulos de concesión de Telcel para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que opera en el segmento 3450-3550 MHz con la finalidad de que pueda proporcionar el servicio de acceso inalámbrico en su modalidad móvil, esto debido a que tenía únicamente autorizada la modalidad de acceso inalámbrico fijo. De igual forma, se autorizó el cambio de bandas de frecuencias de tal manera que las 18 concesiones operen en el segmento 3350-3450 MHz. La modificación aprobada incluye condiciones de operación para que Telcel brinde la debida protección contra interferencias perjudiciales a los servicios satelitales que operan en el segmento de 3400 a 3700 MHz en nuestro país. Con esto, Telcel podrá poner en operación la red comercial 5G más grande de América Latina, en función del despliegue que ha venido realizando para la provisión de servicios de acceso inalámbrico fijo con tecnología 5G. De esta manera, México se coloca a la vanguardia en el despliegue de servicios móviles de quinta generación. El despliegue de esta red representará también una mejora de los servicios de telecomunicaciones de todos sus usuarios, gracias al rebalanceo del tráfico que podrá lograr a través de otras bandas de frecuencia que Telcel tiene concesionadas. Es importante señalar que, como consecuencia de la autorización de la modalidad móvil a Telcel, el Estado recibirá recursos extraordinarios por concepto de pago de derechos superiores a los 900 millones de pesos anuales, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Derechos. Esta quinta generación móvil no es solo una nueva versión que ofrece mayores velocidades de transmisión de datos y menores tiempos de respuesta, sino que, en conjunto con otras tecnologías, tendrá un impacto en todos los ámbitos de la vida de las personas y el desarrollo de los sectores productivo, económico, educativo, social, cultural y de gobierno de las naciones. Debido al impacto transversal de esta tecnología, el IFT ha realizado distintas acciones encaminadas a propiciar el adecuado despliegue de 5G en México, desde la oportuna puesta en el mercado de bloques de espectro radioeléctrico, hasta la reciente creación de un comité 5G que aglutina a todas las partes interesadas, autoridades gubernamentales, proveedores de tecnología, concesionarios de telecomunicaciones, industrias, académicos y expertos, para buscar que el despliegue de 5G en México se realice de forma expedita y ordenada. La tecnología 5G tiene aplicaciones dirigidas a la automatización de procesos agroindustriales, el Internet de las Cosas masivo, la teleeducación, el teletrabajo, la telemedicina, el transporte inteligente y autónomo, la seguridad pública, el desarrollo de ciudades inteligentes, el comercio electrónico, la inclusión financiera y el entretenimiento, entre muchos otros. De esto es de lo que realmente se trata la tecnología inalámbrica 5G. Hacer factible que los proveedores de telecomunicaciones brinden servicios rentables a través de sus redes inalámbricas. La red 4G LTE encareció demasiado el funcionamiento de sus redes de acceso por radio. En comparación con 5G, 4G consume demasiados recursos, requiere demasiada supervisión humana y se calienta demasiado. La promesa de 5G es que reduce los costos. La red 5G requiere una enorme inversión de capital, no solo en la modernización de las estaciones base existentes, sino también en la construcción de una malla más densa de torres más pequeñas y más frías, y en la instalación de la red de cable de fibra óptica que las conecta.
Para que las empresas de telecomunicaciones puedan permitirse esa inversión, tienen que vender a los consumidores y las empresas el ideal 5G, mucho antes de que pueda demostrarse de manera efectiva y mucho menos concretarse. Esta red ha causado muchas controversias. Debido a esto, la Organización Mundial de la Salud afirmó que los estudios realizados hasta la fecha no indican que la exposición ambiental a los campos de radiofrecuencia aumente el riesgo de cáncer o de cualquier otra enfermedad. La red 5G pudo durar mucho tiempo en implantarse en todo el mundo, ya que la difusión de Internet en varios países sigue diferentes patrones dependiendo del nivel de desarrollo de la nación. Una nación como Estados Unidos pudo soportar la rápida expansión de Internet porque las líneas telefónicas, las computadoras y el personal técnico necesarios ya existían antes de la aparición del sistema. La adaptación tecnológica en este caso no condujo necesariamente a preocupaciones financieras graves y no dependió de un gasto significativo debido a la formación de profesionales. El mundo está en el surgimiento de una nueva generación de redes móviles y 5G es una futura plataforma novedosa para la próxima década y más allá. Está siendo destinado a impulsar servicios existentes, pero lo que es más importante, expondrá nuevas capacidades y eficiencias que no son posibles con la red actual. Las tecnologías innovadoras requieren frecuencia para su desarrollo y uso. Los principales objetivos de los sistemas de comunicación móvil 5G es aumentar las tasas de datos existentes a hasta numerosos gigabits por segundo, con incluso más de 10 gigabits. 5G ofrece una enorme oportunidad para expandir las prácticas preventivas y de monitoreo a través de dispositivos portátiles. Dichos dispositivos ya se están utilizando para rastrear todo, desde el sueño hasta los niveles de glucosa en sangre y la actividad física, entre otras cosas. Las velocidades más rápidas de 5G y la mayor confiabilidad de la red permitirán el desarrollo de dispositivos más complejos, incluidos los que se implantan directamente en el cuerpo humano en lugar de usarlos externamente. Las cámaras microscópicas equipadas con 5G podrán proporcionar transmisión de video en tiempo real dentro y fuera del cuerpo de los pacientes, sentando las bases para diagnósticos más remotos y otras prácticas de telesalud más complejas. La transición a 5G aún está en marcha, pero ya se están generando rumores sobre 6G, que según los expertos podría finalmente desbloquear el potencial casi mágico de Internet. 6G podría ofrecer capacidades de detección mejoradas, facilitando una conciencia situacional amplificada para aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual para proporcionar experiencias de usuario potencialmente asombrosas. Hoy, 5G está revolucionando la forma en que el mundo se conecta. Es probable que las torres que se utilizan para 5G se reutilicen para el uso de 6G,